suficiente de comidas elaboradas que permita atender a las necesidades alimenticias de nuestros escolares que tengan asignado este recurso para la continuación durante los meses estivales de la acción de refuerzo de alimentación infantil en los centros docentes gaditanos. Y entendemos que es el deber nuestro, como pensamos que es el deber de cualquier ciudadano, de intentar mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. Independientemente de quién gobierne en un ayuntamiento, en una junta o en un gobierno central.